Estos son los nuevos Amazon Echo Bots 2, la nueva generación que trae un nuevo diseño, carga inalámbrica y mejoras de sonido. Realmente son una propuesta muy interesante, muy completa y sobre todo inteligente. Así que el día de hoy te estaré contando todo y comencemos con este video. Y bien, como siempre, vamos a empezar por hablar de su diseño. En este caso contamos con una línea totalmente minimalista, simple. Sabemos de antemano que Amazon mantiene esta línea en sus productos y me encanta. Contaremos con materiales de construcción en policarbonato y plástico. De hecho, son un 20% más pequeños, por lo cual tendremos un diseño más simple y orgánico para reducir su volumen y mejorar la comodidad del usuario. Y si le echamos un vistazo al estuche de carga, vemos que en la parte de atrás tenemos el puerto USB tipo C para cargarlos y en la parte derecha vamos a tener un botón para sincronizar los audífonos. Cabe mencionar que tenemos otra versión con carga inalámbrica por si lo deseas. Si abrimos el estuche, de igual forma contaremos con un pequeño LED indicador para conocer el estatus de carga de los audífonos. Ahora bien, los audífonos tendrán un pequeño sistema táctil con el que vas a poder adelantar, atrasar, subir el volumen, pausar y cambiar de canción de una manera muy sencilla. Realmente este sistema táctil funciona perfectamente y bueno, también contaremos con un pequeño micrófono para las llamadas y por supuesto el asistente de voz. Algo que me llamó muchísimo la atención es que adentro de la caja tendremos un par de repuestos de gomitas, tendremos de diferentes tamaños y también unas wingtips que serán una clase de gomas que permitirán que los audífonos no sean tan resbalosos, ya que normalmente vemos algunos usuarios que se quejan de este sistema de gomitas y que esto te ayudará a tener una mejor ergonomía y es algo que sin duda alguna se agradece muchísimo. Para la sincronización es necesario descargar la aplicación que encuentras totalmente gratis tanto para Android y iOS, Alexa, con la que vas a poder agregar funciones, modificar el tema de cancelación de ruido, ecualizar y demás. Así que sí es muy importante que tengas esta aplicación para que tengas toda esta experiencia inteligente y por supuesto la mejor calidad de sonido. Y bueno, ya que estamos hablando de este apartado, me parece que su principal característica que destaca frente a otros audífonos es integración directa de Alexa. Es decir, que por medio de comandos de voz podremos activar Alexa para que cumpla las tareas que normalmente ejecuta desde otros dispositivos Echo. Frente a la autonomía, un apartado muy importante, podrá entregarte hasta 15 horas con cancelación de ruido activa. Evidentemente serán 5 horas de autonomía con tan solo una carga y 2 cargas adicionales con el estuche. Tendremos carga rápida a través de USB tipo C, como ya lo comenté, hasta 2 horas de autonomía con tan solo 15 minutos de carga. La verdad es que por esta parte no está nada mal, no será la carga más rápida del mercado, no será la mejor autonomía, pero creo que se defiende y está bastante bien. Contaremos con protección IPX4 contra sudor y salpicaduras, por lo que si sales a correr o está lloviendo no va a haber ningún problema, eso sí, por supuesto no los podrás sumergir. Ok, pasemos ahora con la calidad de sonido, quizá lo más importante en unos audífonos, en este caso tendremos una unidad de diafragma de 5.7 milímetros, además de cancelación activa de ruido. Lo cual quiere decir que realmente tendremos una experiencia inmersiva, será un sonido dinámico, con buenos bajos, presencia de altos, medios, realmente será una calidad bastante regular. No es nada sobresaliente, no será un sonido muy potente, con bajos profundos, ni mucho menos, sino que realmente tendremos un sonido digno para salir a correr, escuchar un buen podcast o escucharlo en el transporte público, ya que la cancelación de ruido activa es muy buena, además de que tendremos estas pequeñas almohadillas o gomillas que le ayudarán muchísimo. Por supuesto, no te esperes que cancele totalmente el ruido, pero sí te aseguro un 85% de cancelación. Lo más interesante es que los audífonos regulan diferentes valores del sonido, los agudos, los bajos, automáticamente dependiendo de lo que estés escuchando. Así que bueno, realmente te aseguran una buena calidad de sonido sin ser molesta, sin que te duelan los oídos y además comodidad. Creo que son dos apartados que se complementan y que al final los vuelven unos audífonos versátiles que se pueden adaptar en diferentes situaciones. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Que aquí la verdad es que el precio me sorprendió muchísimo, los puedes encontrar directamente en Amazon por un costo de 2.800 pesos aproximadamente
Obvio, puede variar de la versión y la fecha en la que estés comprando estos audífonos. Pero bueno, la verdad es que me encantaron. Al final tendrás toda la presencia de una marca muy importante como lo es Amazon, toda esta tecnología, y es muy útil tener Alexa prácticamente en todos lados y que puedas pedirle tareas, realizar compras, poner alarmas, recordatorios, todo esto que ya conoces, pero al final en algo pequeñito, en algo que tienes que sí o sí ocupar todos los días, que son unos audífonos. Así que bueno, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. Ya los tienes todo, déjamelo por aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Así que pues nada, muy recomendables, buenos materiales de construcción, mucha tecnología, un buen precio y de verdad serán una súper opción. Pero bueno, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.